Yo creo que es Perú. Mexicano. Ah, no Ah. sé, yo creo que Perú. Bueno, mexicano, a ver. ¡Ay! Hola, Hola, ¿qué ¿qué tal? tal? Yo soy Y Eli yo soy Peli. y esto es Modo Modo Turista, Turista. desde casa. Desde casa. Cha, 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 cha. ¿Cómo andan? Yo tengo que decir adiós. ¿Cómo andan? Y me miras a mí. No sé cómo anda la gente. O sea, no sé cómo andan. Contentas y jocosas, porque por primera vez nos vamos a enfrentar entre nosotras, porque vamos a hacer un reto, un juego donde vamos a tener que adivinar acentos del idioma español, pero de cualquier parte del mundo. Entonces, por ejemplo, vamos a escuchar a alguien diciendo hola, cuate, entonces tenemos que decir México y ahora Random, random. random. Bueno, les cuento un poquito antes por si recién aterrizan en este canal y decís, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Bueno, te cuento, nos encanta. Nuestra pasión es viajar por el mundo y bloguear y conocer lugares, armar guías turísticas y recomendarles sitios, pero estamos bastante en casa últimamente, bastante. Así que generando un montón de contenidos de acá, curiosidades, juegos como estos, ¿qué más tenemos? Batallas, Batallas, bueno, todo lo que... reacciones, Reacciones, reacciones. muchas reacciones. Y todo lo que tengan ganas de ver lo pueden dejar en sus comentarios. Siempre saben que este es nuestro trabajo. Nos ayuda un montón que se suscriban, que lo comenten y que nos dejen sus comentarios. Y recuerden también que estamos donde... Estamos en Instagram como @modoturista y también les Sí. pedimos que si les gustan nuestros videos le den likes y se suscriban a full. En fin, damos curso al juego porque te voy Ay, a ganar. sí. Por fin voy a enfrentar a Peli, que siempre juega para el bando Bueno, pero en este contrario. caso no, como estoy yo contra vos, es a Sí. ganar o Ah, pero ganar. no necesito los lentes para un juego de audio. Lo que pasa es que nos vamos a copiar. Bueno, no, por ahí no. No, Vamos a ver. yo voy a decir lo que siento. No, chama, eso fue porque, no escuchaste, dijeron por ahí que había problemas en la curva y por eso se habían atrasado todos los buses de Cedros de Villa. Sigue, no sé. Mija, cuando yo empecé a caminar, ¿Pudiste identificar? Uy, pero me dio duda porque pensé en uno y después en otro. Yo también pensé en uno. Seguro que lo mismo que yo. Bueno, te digo yo primero o vos. ¿Tenemos que jugar en contra igual? Sí, en contra. Bueno, para mí pensé que era mexicano, pero para mí es venezolano. Ah, changos, pensé lo mismo. Primero pensé que era mexicano y después venezolano y Yo confirmo, me la juego por venezolano. me la juego por venezolano. Porque dijo chama y A chama, a ver. ver. ¿Identificar el acento? A ver. Sí, es el acento venezolano. Esa. Excelente. Bueno, hoy vamos a hacer... Esperá, entonces vamos uno a uno. O Sí. cuando adivinamos, no. Te Hasta. encanta la competencia, dale. Ay, vamos con el segundo. Hacer un tour en bicicleta. Yo creo que el clima está súper bueno apenas para andar en bicicleta. Y vamos a recorrer muchos puntos de la ciudad que son muy característicos y que han cambiado y renovado esta ciudad para bien. Identificarse. Ah, qué difícil. Yo voy a tirar peruano. Yo tiro Ecuador. A ver. No sé. O sea, yo digo peruano y peli Ecuador. A ver. ¿El acento? Sí, es el acento colombiano. ¡Ay, lo iba a decir! Lo iba a decir, pero pensé que había una tonada diferente. Chan, es que a ¡Ay! mí peruano no me sonaba, pero Lo no iba a sé. decir, pero cuando un actor hace una representación de colombiano, lo hace Sí, distinto, más cerrado, más ¿no? cerrado, claro. Entonces me hizo dudar, pero yo iba a decir. Bueno, Tendría medio punto, pero pero no lo bueno. dijiste. A ver. Tres. Somos una economía extremadamente abierta y eso tiene muchas gracias mientras el comercio internacional está funcionando bien, pero también quiere decir que también dependemos más del resto del mundo, estamos más integrados al resto del mundo. Entonces, consecuencia, cuando el shock sea un shock global, estamos más afectados. Singapur, ya lo mencioné, es una gran economía, una de las grandes economías del mundo y está siendo afectado aún más que nosotros porque son aún más centrales para el comercio internacional. Bueno, yo creo que este es inconfundible. Inconfundible, vamos, Chile todavía. ¡Vamos, Chile! Vamos, Sí, Chile todavía, este es decís. chileno, obvio, es obvio. A ¿Qué ver. dices? ¿Está fácil o Sí, difícil? fácil, fácil. Si lo adivinaste, muy bien, porque es mi vecino de Chile, ¡Eso! país que tiene un español Todavía no hay muy música, ¿eh? característico. Tercero.
tercero, cuarto. ¿Alguna vez viste un partido de fútbol con un equipo coreano? O si te gusta el K-pop, ¿notaste que los apellidos de tus idols se repiten? Eso es porque uno de cada cinco coreanos se apellidan Kim. Los apellidos de la mitad de los coreanos es Kim, Lee, Park, Choi. Y solamente con esos cuatro apellidos es la mitad de toda la población coreana. Identifica. ¿Cómo hablamos, eh? Se nota. Creo que el chileno. No, pues, no está, es Argentina seguro, pero ahora después te voy a decir algo. No, ¿qué? Es argentino. No, porque a veces el uruguayo también puede hablar un poquito, puede pero ser. Es argentino. No, para es argentino. Ahora es de Uruguay, me mataron. Pero sí, el argentino y el chileno son muy característicos, sí. Me parece. ¿Case el acento? Sí, es el acento argentino. Exacto. Y según expertos, es el español más fácil de reconocer, puesto que tienen una pronunciación muy marcada. Te dije, ¿viste? Es muy... Y el chino también, igual. Es canchero el argentino, ¿no? Sí. Yo lo veo como canchero, tipo, la tengo atada. Yo es como que cuando escucho otros acentos, digo, qué lindos, qué dulces, y cuando escucho argentino, digo... Oh. Es canchero, yo lo siento canchero. Pero también, bueno, claro. Igual es lindo cuando uno escucha. Sí, lo sentís propio. Claro, lo sentís propio y sentís como. La patria, la patria. Argento, sí. Como nos escuchan. Cinco. A ver. Ay, sí, cierto. Hay otros tipos que son de guisado así de tinga, chicharrón prensado. De cebrada, rajas de chile poblano, chorizo con papas, papas con queso. Bueno, así hay un buen. Apuesto. Yo creo que es Perú. Mexicano. Ah, no sé, yo creo que Perú. Bueno, mexicano, a ver. Ay, mexicano o Perú. Listo, y ya está. Esto que reconociste rápidamente este acento. Sí, es de México. ¡Ah! ¡Viva México, cabrones! Me hizo dudar, no sé, viste que te cerrás y decís es Perú. Y... ¡Viva México, cabrones! Pero lo último sentí, pero ya viste que uno se... Sí, yo no sentía nada hasta lo último. Seis. La casa de la abuela tenía un jardín precioso y estaba situada justo al lado de un pequeño río. ¡Muy fácil! Que daba frescura al ambiente veraniego. Enfrente había un campo con hierba de más de un metro de altura, propia de los lugares donde suele llover mucho. Emma y yo pasábamos tardes enteras escondidas allí. ¿Cómo? Bueno, esto es muy fácil. España. Es España, tía. Es España, tía, de la hostia. Pero no, espera. Nos van a retar porque la imitación del español lo hacemos como el orto. Lo hacemos mal, ya lo sabemos que lo hacemos mal, tío. Es porque que, la S no es... Es que es como nosotros pensamos que hablan y sabemos que no es así. Claro, no nos reten. No nos reten porque hablamos muy mal para el demonio. Y bueno, las dos dijimos España, ¿verdad? ¿Te fue con este acento? Sí, es el español. O digamos, el castellano de España. ¡Qué lindo! Me encanta. Hermanos. ¡Y olé! ¡Y olé! Tipo, todos los estereotipos, ¿viste? ¡Y olé! Sí, sí, sí. ¡Viva México, cabrones! Somos un desastre. Somos dos boluflas. Siete, a ver. Mi día típico, generalmente me levanto a las 6 de la mañana, vivo con mi familia, desayuno con ellos, me cambio, me arreglo, voy a la universidad, tengo cursos en la mañana hasta las 8:30, de ahí tengo generalmente todo el día libre, y de ahí hasta las horas de las 6:45 de la tarde en adelante tengo también clases hasta las 10 de la noche. ¿Pudí? Yo. Creo, a ver. ¿Qué? ¿Cuál? Perú. Ay, no, pero no sé, no lo identifique Perú, tanto. Digo yo. No, no sé, iba a decir Uruguay, pero por decir, porque no, no sé. Bueno, me tiro, pero porque no sé, me mezclé. ¿Y qué cuál decís? No sé, Ecuador, para decir algo. Sí, Ecuador para es no, mi para segunda no, opción, pero bueno, Perú. Para no decir lo mismo que vos. ¿Se identificar el acento? El acento es ecuatoriano. ¡Ay, era el mi Ecuador, segundo! País ubicado en la mitad del mundo. ¡Era mi segundo! ¡Oh! Música, por favor, maestro. Considerado uno de los países con mayor diversidad del mundo. Me encantaría. Una y mil razones para visitarlo, ¿verdad? Sí. Espérate, ¿anotaste? Sí, 4-4. ¿Cómo 4. Va eso? Igual. Ah, bueno. Porque vos ganaste uno y yo el otro. Vamos con el... Perú. Perú, bueno, creo que es un país que... Ah, no. Es alguien que opina sobre Perú. Ah.
Yo dije, ya nos están diciendo la respuesta. La verdad no conozco muy bien el lugar, ya que no he ido a visitarlo, pero creo que tiene una gente agradable. Y las personas son sociables, amistosas. ¿Aquí llegan muchos peruanos? La verdad sí, llegan casi la mayoría. Llegan peruanos más que todo. ¿Y pero está hablando de Perú? Sí, pero no conoce Perú. ¿Y pero...? No, esta es... Espera. ¿Qué será? ¿Guatemala? La mina tira América, porque no sé, Guatemala. Ay, me suena mucho el... Panamá, puede ser. Bolivia. Ay, re grité. Ah, puede ser. ¡Bolivia! 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 A ver. Fue con el acento de esta chica. Es de Bolivia, un país rodeado de montañas, selvas, valles, llanos y altiplanos. ¿Terminó? ¿Y quién ganó? ¿Y quién ganó? Es que el último fue con mucha concentración, porque yo decía, este acento me suena. Sí, la verdad es que busqué algunos... en mi memoria los países y dije, hay algunos acentos que me, o sea, como decís vos, el chileno lo sacamos de toque, porque sí, también hay que reconocer, fuimos muchas veces a Chile. Y además vivimos haciendo reacciones y cosas claro, de Chile. Claro, hacemos muchas reacciones de Chile y lo tenemos muy... masticado. Muy masticado, tal cual. El de Ecuador, por ejemplo, no había escuchado tanto. No. De México y Perú sí escucho mucho, pero igual, difícil. Aún así, todos se me mezclan. Sí. Bueno, y España también. España fácil. Sí. Era fácil. Ahora, hay uno que vamos a hacer que es de las regiones de España, ahí sí. Te quiero ver. Ahí te quiero ver, ahí no vamos a invocar ninguna. No, ya lo vamos a hacer. Bueno, eso es todo, amigos. Sí. Espero que lo hayan disfrutado. Nosotros la pasamos bomba, la verdad que bien arriba. Bien arriba, estuvo muy bueno, la música acompaña. Ya saben que estamos haciendo un esfuerzo por seguir haciendo contenido desde casa en este periodo tan difícil para los creadores de contenido que nos gusta viajar o que nos gusta hacer contenido exterior, bloguear. Así que bueno, esperamos que les guste, recibimos sus comentarios, si tienen cosas que les divierta que hacemos, está bueno también para pedirlo. Y nos vemos en Instagram, que estamos como @modoturista, y acá en YouTube. Les pedimos que si les gustan nuestros videos, le den like, se suscriban, hagan sus comentarios, activen la campanita, compartan. ¿Qué más les podemos pedir? Dale, pedí. Bueno, si están por TikTok, búsquennos. Twitter, en todos lados estamos. Siempre mencionamos Instagram porque es nuestra segunda red, digamos, pero estamos por todos lados, nos pueden buscar. Sí, así que bueno, nos vamos despidiendo entonces, Feli. Y nos vemos como, ¿cuándo? ¿Dónde? En el próximo Modo Turista. Chau.